soy alcohólico y soy drogadicto. Hey, ¿qué tal, suscriptor de los Cuartopaseros de AA? Queremos agradecerte infinitamente tu apoyo por haber ayudado a conseguir los 10,000 suscriptores. Y a los amigos y compañeros que no están suscritos al canal, les recordamos que la suscripción es totalmente gratis. No te olvides de activar la campana de notificaciones. De esta forma, no te perderás del contenido nuevo que estamos subiendo cada semana, todos los días lunes y miércoles en punto de las 12 a.m. También queremos recordarles que vamos a estar sorteando dos premios con motivo de agradecimiento hacia ustedes, cuando los canales de los Cuartopaseros y los 45 alcancen los 15,000 suscriptores. Es totalmente una sorpresa. ¡Espérala! Le agradezco mucho a la agrupación, a mi padrino, muchas gracias. Gracias a Juan y a todos los compañeros que no sé cómo se decidió el compartimiento, ¿no? Si a través de la votación o a través de un comité autónomo que decide quién viene a compartir al grupo. Como sea, muchas gracias, me siento muy agradecido y muy complacido que se nos considera de tomar en cuenta para la participación de esta noche y con un tema camadre, ¿no? Porque al final nuestro señor, el doctor Bob, quien dijo si pudiéramos resumir todo el programa de Alcohólicos Anónimos en dos palabras sería amor y servicio, ¿vale? Sería amor y comprensión, y ese es el pinche tema de nosotros los alcohólicos, porque ¿cómo amar, cabrón? ¿Cómo no confundir lo que es el amor con una pinche dependencia? Y los grupos de Cuarto y Quinto Paso el día de hoy son los expertos, padrino, en enseñarnos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a diferenciar lo que es una dependencia, ¿no? Surgida de cuatro instintos naturales que Dios nos dio, que Dios nos dotó para la supervivencia, que son dones de Dios, que son perfectos, que ese Señor no se equivocó al habernos los dado. Pero bueno, con esas cosas y con esas vivencias, güey, estos nuestros instintos se trastornan. Solo les estoy repitiendo lo que ustedes ya saben, compañeros. Y tiene que hacer así de repetición, güey, porque lo sabemos y aún así seguimos poniendo nuestro cuidado, nuestra protección, nuestra seguridad, nuestro amor en manos de otros seres humanos, güey. También les agradezco a mi padrino Robert. La banda viene desde Catepec. ¡Ea! ¡Sí, sí, 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 sí! Es un grupo de 24 horas, ya notaste, padre. ¡Ea! Y a mí esto me pone muy sobrio, ¿no? El día de hoy me siento complacido en ser militante de un movimiento que se llama Tres Potencias, en donde precisamente empezamos a hacer la unidad de los grupos tradicionales, los grupos 24 y los grupos 4 y 5 paso. Y esta noche para mí se manifiesta y se revela así, de ese mismo modo, ¿no? Así, así como siempre nos ha querido ver el jefe, ¿no? Mi padre, yo lo concibo como Jesucristo. Así nos ha querido tener siempre. Nada más que nosotros como que no hemos querido, padrino, por pinches viejas ideas retrógradas en donde nuestros viejos, nuestros veteranos, los de Central Mexicana y los de Sección México fueron los primeros en empezar a dividir Alcohólicos Anónimos. Y te lo está diciendo una persona tradicional. Llegué a los 22 años al grupo 11 de abril, padrino. Un grupo que se encuentra aquí en Cuautitlán Izcalli. Pertenecemos al cuarto distrito, área Izcalli Norponiente, Sección México. Y me sé toda la pinche historia. Y por qué se escribió el libro Regreso a lo Fundamental. Y por qué se separaron y por qué se dividieron. Ellos fueron los primeros en empezar a dividir a Alcohólicos Anónimos. Después a alguien se le ocurrió que se podían hacer experiencias religiosas y espirituales para formar una base espiritual, como lo sugirió Carl Jung. Carl Jung se lo sugiere a Ronald H., padrino. Ronald H., regresa a Nueva York, ya te iba a decir, a México. Bueno, hubiera sido un programa. Ronald H., viene acá a Estados Unidos y le dice, Carl Jung, tienes que llevar una vida con una base espiritual. Entonces él se acerca a los grupos Oxford, pinche casualidad, ¿no, padre? A los masones. Y ahí conoce a Sam Schumacher, que es el líder de los grupos Oxford. Le pasan el mensaje a Roland H. con los cinco absolutos.
Roland H. se lo pasa a Evi, el mejor amigo de Bill W., y Evi se lo pasa a Bill W., y le deja esa idea, ¿no?, esa semilla. Que la única forma para nosotros liberarnos de esa pinche obsesión que nos condena a beber tan destructivamente es solamente a través de una experiencia religiosa. Entonces, algún compañero en algún momento dijo, vamos a darles esa experiencia religiosa, y empezaron a funcionar los grupos de cuarto y quinto paso. Y el día de hoy, yo no dudo, yo ya no discuto con mamadas. La mamá choncha del cuarto y quinto paso del inventario el día de hoy son los cuarto y quinto paso. No podría ser de otra forma, padrino. Ya sería una mamada que después de 30 pinches años no aprendieran a liberar el alma y el espíritu. Yo soy repinche huevón para la escuela, fui huevón para trabajar, y nosotros los tradicionales hacemos los inventarios en un año, güey. Y quedamos igual de pendejos, madrina. Y en algún momento yo dije, no vayan a cuarto y quinto paso. ¿Sabes por qué lo dije? Porque mi padrino me decía que así era. Ya estoy como idiota. Lo único que sucedió es que me negué de mi recuperación. El día de hoy, pues tengo a mis ahijados y me acompañan. Y hoy siento la plena confianza de que vayan a hacer su inventario, muy necesario, a un grupo de cuarto y quinto paso. Tengo la confianza, padrino, el día de hoy, porque yo ya la vi. Y sí me perdonó. Por ahí todavía muchos se espantan de los encierros y de los 24 horas. ¿Qué dice la tercera tradición, no? Que esto es de buena voluntad, y que ahí los encierran, y que ahí es a huevo, y que ahí dan órdenes, y que hay que los tratan bien requete mal, y puras mamadas, ¿no? Y la mamá llega con su pinche bombolito y le dice, este güey hay que darle sus pinches Choco Crispis a las 8 de la noche, si no el líder. Con leche deslactosada. Entonces he escuchado a gente decir, no los lleves a esos lugares, los maltratan mucho. Pero también los he visto, güey, cuando tienen a su pinche bebechón ya bien pinche drogado, alcoholizado, y que no puede detener el síntoma de la ingesta del alcoholismo, güey, ahora sí empiezan a ver como que sí me pueden ayudar. A ver, ¿quién se chinga ese servicio? Pues cuando veías a tu esposo el borracho, luego le huías. Ya aguanta nada. Y esos caballeros los tienen que bañar, les tienen que velar, que no se les vayan a convulsionar, que el pinche síndrome de abstinencia los vuelve locos y los mete en crisis, güey. Que no se les vayan a morir. Limpiarle su caquita porque se cagan en su en sus calzones, padrino, a media punta de Alcohólicos Anónimos. Y los tienen que lavar, no como los bañaba su mamá, así con esponjita, ¿no? Unas pinches cubetadas de agua, pinche borracho, drogadito. Entonces su servicio, pues ¿quién podría negarlo? ¿Quién podría decir que no funciona? Tú tienes un hijo, no deja de beber, no deja de beber, no deja de drogarse, porque así es culera la enfermedad. Quien se ha drogado y quien se ha alcoholizado, sabes que no puedes dejar de beber. Perdiste la facultad de dejar de beber. Y yo no creo que si tu hijo está en esa situación digas, es que la tercera tradición dice que no lo anexe. Te vale bien harta verga al principio ahí, padrino. Si ese güey no deja de drogar, si no deja de beber, se muere. Esa chamba se la chinga de su señor. ¿Era? Y nosotros los tradicionales, pues el día de hoy se pasó el mensaje en una escuela, el día de ayer en una clínica del ISSSTE, padrino. ¿Era, padrino? O sea, yo lo que te quiero decir es que somos bien necesarios todos, y que somos instrumentos de Dios,
que Dios posa sus ojos sobre de quien se lincha su chingada gana para pasar el mensaje, y que no tiene que vestir ni hablar de tal o cual forma, porque ese señor fue humilde, era un carpintero, porque ese señor entró en un burrito. Y los mismos fariseos decían, no, pues es que ¿cómo va a ser él? Él anda todo mugroso. Y por su forma de vestir lo desconocieron. Y me voy a recargar el día de hoy un poco en ese señor, porque fue el que trajo ese nuevo mandamiento, dijo ahí, ¿no? Amor, amor al prójimo. Pero el pinche alcohólico, para poder empezar a amar, se tiene que liberar de su pinche egoísmo y de la confusión de lo que él cree que es el amor. Ando medio pendejo, padrino, vengo del reclusorio del Cerezo de Tulancingo. Nos tocó compartir allá, mi padrino, y pues andamos desde las 6 de la mañana, en pizza, y me siento ya... Pero ahorita, yo le pido a mi Padre Celestial que me glorifique para poderlo glorificar a él, cabrón. Y a lo que nosotros creemos y pensamos que es el amor, cuando nosotros pensamos que el amor es esa pinche relación abyecta y pegajosa a otro ser humano, que el verdadero amor se demuestra, entonces tú mandas 50 pinches mensajes al día diciéndole te amo y esperas en que cada uno de esos pinches 50 mensajes al día te conteste yo también. ¿Tú también qué? Yo también te amo. Sí, se dan. Y eso. Y empezamos a hacer cosas en el nombre del amor. Híjoles. ¡No! ¡No anexen a mi mongol! ¡Señor policía! ¡Soy guadalupana! ¡No se lleve a mi hijo! Porque ama a su chingadera con patas, padre. ¡Se mariachi! ¡Poca madre! Es que yo, por el amor que le tengo a mi hijo, me voy al infierno mismo con él. Porque esa es mi cruz y soy una mujer abnegada. Me nació medio pendejo. Che caballo. No serás tú que con tu pinche amor estés arrastrando tú a tu hijo con tanto puto papacho a ese infierno. Que tu pinche mongol realmente nunca ha fondeado. Que esas pinches crudas culeras que le dan no es un fondeo. Y que nosotros en el nombre del amor, madrina, aletargamos y postergamos demasiado la hora de llegada del pinche alcohólico en el nombre del amor. En el nombre del amor perdonaste a tu sanchadora, güey. Te perdono porque te amo. Porque mi amor es más grande que tu infidelidad. Porque si realmente me amas, nada más fuiste a darte cuenta que soy yo esa persona con la que tienes que estar. ¿Y qué mayor prueba de amor quieres que esta? Te he perdonado tu infidelidad. Te he perdonado tus maltratos, tus golpes, tus abandonos. Esto sí es amor. Y cuando a mí mis ahijadas me hablan y me dicen, ¿crees que cambie? Sí, yo digo que sí. Con tu amor puede cambiar. ¡Rápido! ¡A mi forma! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡La, la, la! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva a chingar a su madre! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva a chingar a su madre! ¡Por puta! ¡Que vivo puta! ¡Putísima! ¡Sí! Y así hubieran gritado los festivales de sus hijos estos güeyes, güey. Que así, bueno, pregúntales el himno nacional. Pregúntales el credo. Ah, está chido. A huevo es catarsis, el grito, padrino. Son 45, güey. Se van a tornar bien rápido.
Ya va a estar bien enterado. Ya, ¿para qué invitaron a ese hijo? Porque al padre donde le invites ahí va a estar. Porque quien se siente en la mesa de mi padre, todos son bienvenidos al banquete de Dios. Amén. Porque todos vamos a entrar al reino de Dios. ¡Sí puedes! ¡Tú con tu amor lo puedes cambiar! ¡Lucha por ese amor! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡De todos modos te van a mandar a la verga! ¡Pinche devaluada, pendeja! ¡A eso a lo que tú le llamas amor, compañero! ¡A eso a lo que tú le llamas amor, compañera! Se llama codependencia. Porque si supieras amar, de entrada ni estaríamos aquí. Porque no te hubieras maltratado como te maltrataste, hijo de tu puta madre. No te hubieras dado la vida que te diste a ti y a los que decías amar. El pinche ser humano, güey, tan temeroso. Y sobre todo la gente que estamos en doble A, ¿no? Siempre buscamos llenar esos vacíos a través de otra persona. Una persona que está muy insegura, que está muy devaluada, que no cree, perdón, en sí mismo, güey. No tiene la capacidad de dotarse a sí mismo una seguridad. Es decir, no ha formado su carácter como lo sugiere el séptimo paso. No ha formado su carácter. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Empezamos a buscar la aceptación a través de una tercera persona, güey. Y eso fue a través, primero, de la mamá y del papá. Tú observa a un niño, güey, cuando hace algo, cuando patea un balón y le dices por primera vez, bien, güey, bien, lo pateaste bien, hijo. Las siguientes ocasiones que lo patee, va a voltear a ver si sigue teniendo tu aceptación, güey. Y eso es normal, pues él está dotado de un instinto emocional, güey. Y él solo quiere reafirmar la aceptación de sus padres. Pero a veces los padres no sabemos cortarle la dependencia hacia los hijos. Y luego tenemos bebés de 40 años que todavía les decimos, un pasito, mi mamá. Y ahí va el de 40 años. Padrino, yo a la fecha me da miedo prender el boiler, le pido a mi santa madre que lo haga por mí. Hablas. Yo no sé voltear una pinche tortilla, padrino. Me quemo. Ahí la ando volteando con unas pinches espátulas, güey. El pedo es, aquí viene cuando no tienes esa aceptación de papá o de mamá. Cuando te decía, ¿no? Ve a tu primo Carlos. Ese güey se ejercita, güey, va bien en la escuela, güey, es buen estudiante, le gusta el ejercicio, güey. Y tú eres un pinche burrote, eres un pinche valeverga, eres un pinche huevón. Nunca quieres hacer ni madre. ¿Acaso soy yo? Pues sí, pa, pero su papá de él no es borracho como tú. Su papá de él no es un pinche valeverga. No ha visto a su padre golpear a su puta madre, güey. Oye, ¿quieres hijos de dieces? ¿Quieres hijos buenos en las escuelas? Y como papá, estás reprobado, no vales verga. Lo único que estás haciendo es un pinche acomplejado social. Entonces imagínate este pobre pendejo que te está hablando en una escuela. Cuando el maestro pregunta tal situación, ¿cuántas veces no sabíamos las respuestas, compás? Pero papá nos dijo, usted es muy pendejo, mijo. ¿Cómo está mi pendejín? No se te puede caer un puto vaso de agua. Ay, te digo, estás bien pendejo. ¡Limpia la mesa, pendejo! Y luego las madres que son amorosas y encantadoras hasta te avientan el trapo en la pinche guerra. ¡Limpia la pinche mesa, pendejo! Y ahí tienen a su pinche acomplejado social, padrino. Empieza a socializar, empieza a entrar a sus núcleos sociales que son las escuelas regularmente.
Le hacen una pregunta, conoce la respuesta, pero se acuerda que es pendejo. Y para evitar ese hecho bochornoso de exhibirse como pendejo, prefiere no contestar. Alza la mano otro chamaco y la contesta. El pendejín, el acomplejado, va a empezar a pensar: pinche chamaco mamón, se siente bien verga. Hasta la contestó mal. Pinche maestro que chingue a su madre, como es su consentido, por eso se la puso bien. O sea, no solo está acomplejado, se empieza a resentir, padrino. Se empieza a resentir con la puta sociedad. Y luego preguntan: si yo no te di esos ejemplos, yo nunca tomé cuando me viste borracha. No, pero eras una puta neurótica. ¿Y eso? Si me aprendí las tablas fue por miedo, hija de tu puta madre neurótica. Oye, cuidado y no te supiera decir el pinche resultado de 2x2 porque venía el pinche santo mazapanazo. Pues no podía pensar, tenía miedo del vergazo. Pues menos sumar, menos dividir. Se te dio educación, se te dio alimento. Oye, cocinabas bien culero y no me podía levantar hasta que no terminara el puto plato. Ni tú te lo tragabas, el pinche borracho de tu marido te lo aventaba porque cocinabas de la chingada. Y toda puta neurótica, por no tener los huevos de mandar a la verga al pinche borracho, güey, te desquitabas con los niños. Y no te levantas hasta que no termines de comer, cabrón. ¿No hay tablas? Sí, madre. Como chingados, no. Todo tablas. Siempre se te dio amor. Yo siempre te traté con amor. Y ahí andamos en la vida con filosofías pendejas. Un putazo a tiempo, dicen. La vergüenza de la familia. No, es que en serio, un putazo a tiempo a tus hijos, unos pinches nalgadones. Y yo digo, ¿dónde habrán encontrado estas maquiavélicas mujeres, güey? ¿El libro de quién o en la escuela de dónde te sustenta la tesis de que le des un buen vergazo a tu hijo? Son maquiavélicas, madrina. Porque hasta te mandaban por el pinche aparato de tortura, tráeme el cinturón. O sea, no nada más te iban a dar en tu puta madre. Aparte era una pinche tortura mental. No lo encuentro. Ahí está, en el cajón del medio del tocador. No está, mamá. Y si yo lo encuentro, ¿te doy un putazo? No, pues lo abres y le buscas. No, no está, güey, no está. No, no está. Iba ella y lo encontraba, madrina, lo encontraba, lo encontraba. Te lo dije, pendejo, así buscas bien las cosas. No fuera para chingaderas esas de la tal. Porque ahí sí le encuentras en los botones, ¿verdad, güey? Ahora, por pendejo, está castigado su ni entiendo. Porque las mamás le cambian el nombre a todo. A todo. Que el Facebook. Así que el WhatsApp. Tienen esa habilidad para ponerles nombres bien raros a las cosas. Pues más acomplejado el pinche mongol. Entonces no sé si te pasa que a la fecha, güey, no sabes dónde dejaste las putas llaves. No sé si te pasa que a la fecha no sabes dónde dejaste el chingado teléfono. Vas en el coche y no sé si les pasa que ya vas a medio camino. Ay, olvidé el dinero. A veces. Yo quisiera así saber o pensar que imagínate en la escuela de Harvard, en el área de psiquiatría, padrino, ¿no?
enseñando a los alumnos a dar un buen vergazo a un hijo. Va a agarrar usted la chancla, la va a tomar de cierta forma, con cierto arqueo y ciertos grados, así. Usted le va a dar un pinche violento vergazo en las nalgas y usted va a gritar con neurosis: te lo dije, hijo de tu puta madre. O sea, me imagino yo, güey, así en la facultad de psicología de la UNAM, ¿no? Haciendo un libro de cómo un vergazo educa a tiempo a un hijo. Y fue a estudiar mi papá, yo creo. Sigo con el mío, Martín. Suben videos a Facebook donde hay señoras que con una pinche vara agarran violentamente pinches barazos a sus hijos. Está bien, porque luego crecen muy torcidos. No, no. Ese güey le va a agarrar una pinche dependencia abyecta y culera a las mujeres, güey, buscando su aprobación, su aceptación. Va a querer sanar todas esas mamadas, güey, en la puta de tu nuera, a la que vas a terminar odiando. Si supieras que se la buscó igualitita que a ti. Si supieras que esta pendeja buscó a un culero igualito que tú, cabrón. Tú lo único que diste, vamos. Oye, hija, ya manda a chingar a su madre ese borracho. Desobligado, hijo de su bien puta madre. Ve cuántas veces ha estado en doble y sigue bebiendo el puto. Ya es cafetero. Pues sí, güey. Esa persona sigue buscando la aceptación de sus pinches referentes paternales en otras personas. Yo las veces que me arrodillé, que me humillé por una mujer, sí, sí, compañeras, aquí donde me ves güerito, de ojos verdes, guapo, también me he arrastrado a ver una mujer. ¡Hablas! No necesitas decir tablas, todos aquí estamos por pinches arrastrados. La diferencia es que ustedes se apadrinan, niños se abrazan de la cruz de la capilla. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Y le creo que la luna es de que es. Sí, sí, sí. El nombre de la morta, digo. Y empezamos a hacer la palabra amor en mierda, güey. Mierda. Ya le hicimos un pinche mierdero. Y pensamos que el arrastrarnos es amor. Y pensamos que el dejar a la putilla la dejaste por amor. También tu madrina, si tú no sabes que eres guapo. No me falles, decía tu patrillo. No me falles, amiguita, no me falles. Mucho. Fue la que más gestos hizo. Sí, no, pues vemos corazones, no sabes. La toca la vida, ¿verdad? Y se empieza a buscar ese amor. Dicen hijos huérfanos de padres vivos: yo no podía escuchar la palabra ya me voy. Yo no podía escuchar la palabra hasta aquí. Yo no podía escuchar que me dijeran: esto ya terminó, ya nos estamos aferrando. Yo no podía escuchar, muchas gracias, porque entraba en pánico, neta. Sé que me entienden, güeyes, sé que me entienden, compañeras. Ea. Cuando te dice la pareja, ya estuvo, entras en un pinche estado de pánico bien culero y empieza tu mente a sufrir. No puedes negociar con tu mente, güey. Se apodera de ti la pinche intranquilidad, la angustia y el puto miedo. Y algo aquí te empieza a decir: no mames, ya valió verga esto. Y empezamos a tratar contra nuestra propia divinidad. No, espérate, no te vayas. Se trata de negociar primero. No, espérate, no te vayas, güey.
¿Por qué para todo quieres la puta separación? ¡Cálmate! No. ¿Por qué para todo ya me voy? Vamos a enfrentar esto y saquemos esto adelante. No se te hacen conocidos esos diálogos. ¡Ay! ¡Eso! ¡Duele! ¡Vamos a echarle ganas! ¿Qué son las ganas y dónde hay que echarlas, güey? ¡Vamos a salvar esto! ¡Yo no puedo solo en este barco! ¡Te necesito en este barco! ¿Ya te sientes la bamba? La bamba por lo de marinero. Es marinero, güey. Es que yo soy millennial, padrino, no conocen esas rolas. Ahora entiendo. Vamos a salvar esto, ¿no? Imagínate qué tan vergueado está para que lo tengas que salvar. O sea, algo que está bien no lo tienes que salvar. O sea, salvas lo que ya se lo cargó su puta madre. Pero la mente no puede negociar con esas cosas. El amor no se tiene que salvar, el amor es amor y es ya. Rescatarás una relación, pero ¿de qué? De la misma vergüenza que se le dio. Yo escuchaba esas palabras y algo en mí se detonaba bien culero, empezaba a entrar en pánico. Es gracias hacia un inventario moral de una persona de cuarto y quinto paso que me ayudó, en mi cuarta escritura. Una persona de cuarto y quinto paso, todavía no, pero fue en mi grupo tradicional. También fui a vivir la experiencia de la escritura. Y fue una persona de cuarto y quinto paso la que me hizo encontrar el cómo, el cuándo y el dónde. Hay gente que es verga para este pedo de la locura. Te meten más locura. Yo recuerdo sus palabras, era un homosexual. Gracias, muchas gracias. Ya se vestía de mujer. Y me empezaba a decir, seguramente eres de los pendejos que se siente bien guapo, hijo de puta madre. Ya se sentaba. Y yo dije, pinche terapia barata. Me lo habían recomendado una persona. Pinche terapia barata. Sí, es para que chingas a tu madre, hijo de puta madre. Pinche chango payaso. Ya me imagino cómo has de haber sido toda tu vida de mamón, hijo de perra madre. O sea, yo apenas me estaba presentando y ya me estaba insultando. Y a mí me dio mucha risa, padrino. Y le dije, no es necesario, yo estoy dispuesto a hacer confesión y a contarte mi historia. No, eres soberbio con ganas, hijo de puta madre. No, soberbio y mamón, hijo de puta madre. Si tan verga fueras, tú serías el padrino y no yo, hijo de tu puta madre. Es que no encuentro por qué me tengas que estar insultando. Le digo, conozco ese tipo de terapia que te quieren intolerar para que truenes. No chingas, digna tu madre, eres mamón, mamón con ganas. A ver, empiézame a contar. Y ya empezaba yo, no. Y me interrumpía, padre. Y a mí eso sí me intolera. Porque soy un güey protagónico que siempre quiere estar hablando. Y me interrumpía y me empezó a intolerar. ¿Sabes qué? Ya me caíste en la verga. De tarea, porque estás muy pendejo, vas a primero a saber qué es el odio y las variantes del odio y qué las provoca. Y qué es la envidia, que vas a traer las variantes de la envidia y todos los sinónimos y todas sus derivadas. Y vas a comprar copal y vas a comprar esto y vas a comprar el carbón y vas a comprar el mechero. Nada de varitas y esas pendejadas. Esa es la tarea. Y nos vemos aquí tal día, así para ti. Yo dije, a huevo, yo conozco a los 45, ¿no? O sea, les gusta primero intolerarte y la chinga. Y seguí trabajando con él, La neta quería abordarlo. Y un día me empezó a preguntar de mi historia, de mi madre. Fue, cuéntame con tu mamá. ¿A qué edad te tuvo tu mamá? No, pues a los 17 años. Entonces se embarazó desde los 16. Sí, pues sí. Fíjate, güey. Dice, fuiste hijo no deseado. Y uno piensa que porque te tuvieron, pues... O sea, no consideras. Pero cuando haces un pinche resumen de los hechos, dices, sí, ¿no? Pues a los 16 años, ¿quién quiere tener un hijo, no? Hay que estar muy pendeja y reggaetonera para que tener un hijo de 16 años.
Sí, porque embarazarse hoy a los 13, 14 ya es moda reggaetón. No, fuera de mamada, escucha las canciones. Fuera de mamada, escuchen las canciones, güey. ¿Y sabes cuál es el pedo? Que tienen 400 millones de visitas esas pendejadas. Y ahí andan las pendejas bailando reggaetón. Carajo. Perdón si lastimé a Maluma Baby, Pero papá. No, no eres imparcial. Esa mujer desde su vientre te odiaba, hijo de tu puta madre, porque le arruinaste la vida. Hablas, hablas. ¿Qué más? A ver, cuéntame, ¿qué más? No, pues a tal edad, pues ella, mi papá se separan por temas de infidelidad y pues mi mamá solo se lleva a mis hermanas y pues a mí me deja con mi papá y mi papá agarró la pinche veda y empezó el pinche desmadre. El señor ya no me pudo cuidar, ¿no? Entonces como mi mamá no me quiso recibir porque ella se llevó a mis tres hermanas, güey, pues a mí me mandaron a vivir con mi tía Chayo allá por Cortepec, puta madre. Ya ves cómo nunca fuiste deseado, hijo de chica, madre. Y me fue metiendo más en el historial. Me empezó a enseñar cosas que no había podido ver en mi historia. Empecé a entrar en crisis y empecé a ponerme mal. Y me agredía demasiado. Me metió en tal locura, Juan, en tal pinche locura, que sentí pánico y le dije, no, espérame, tú estás jugando con al apadrinamiento, ¿eh? Tú estás experimentando conmigo. Me vas a dejar bien mal y no me vas a desatorar, hijo de tu puta madre. El pendejo soy yo por estar confiando en un puto homosexual. Si no has resuelto tu pinche pedo, si eres camioneta o coche, y lo empecé a agredir, padrino. ¿Qué me puede decir un pinche puto homosexual? Un pinche desviado sexual, ¿qué me puede decir? ¿A quién pendejo soy yo? Y yo todavía contándote mi puta historia. Bueno, ya estoy, hijo de su pinche madre. Siéntese, puto, y empiecen a decir qué fue lo que le hizo a esta puta que está aquí sentada. ¿Qué no le has dicho a la culera? Te abandonó, hijo de tu puta madre. ¿A poco estás muy contento de que te abandonó? Que te cambió por verga. ¿No estás emputado, güey? Que todas tus putas relaciones con las mujeres sean fallidas por esa culera y ande como si nada. Ahí la tienes sentada y de una vez póngase bien, hijo de su perra madre. Y que empiezo, ¿no? Sí, abuelo, ¿no? ¿Quién abandona a un hijo, hija de tu pinche madre? ¿Qué puta madre abandona a un hijo a esa puta edad? ¡No te pases de verga! Tuve que vivir cosas muy culeras en mi infancia en la casa de esos culeros que se pasaron de verga. Me dijeron arrimado, me dijeron muerto de hambre, me aventaron orines en la puta cara. Andaba bailando de cama en cama y cuando ninguno de los dos culeros quería tenía que dormir en un pinche sillón. Mi tía me abrazaba con amor y decía, ¿para qué abrazas ese güey no es tu hijo, mamá? Me puteaban entre los dos, culera. ¿Y tú dónde andabas? Sentada en la verga de quién sabe quién, chingue usted a su madre. Y me dijo, bien, hijo, bien, bien, bien. Ahora dime quién de tus hijos te odia, hijo de tu perra madre. ¡Un güey! Había sido víctima, pero también victimario. Empecé a llorar como nunca en mi vida. Ustedes saben de eso. Como nunca. Entendí que todos estos pinches años había buscado en las mujeres la aceptación de mi madre. Habla. Y que por eso yo sentía miedo cuando una pareja se iba. Porque hay una chingadera aquí que se llama amígdala en el cerebro, güey, y es la parte más ancestral del cerebro, güey, que funciona como una alarma de alerta contra incendios. De esas que en las películas le ponen un encendedor y ¡pam, pam, pam! Se activa, güey. Esa madre no está diseñada para dimensionar el conato de incendio, o solo es un encendedor. O sea, no te dice, no seas mamón, nada más es un encendedor. No, esa madre está diseñada para activarse y así trabaja nuestro puto cerebro. Cuando yo veía una situación similar al abandono de mi madre, esta chingadera se activaba y yo ya no podía ser dueño de mí mismo. Es por eso que no lograba razonar, es por eso que me hincaba, es por eso que me humillaba, es por eso que en una pinche parada de una combi, bueno, la mujer cargando al niño, yo me la arrodillé y le dije, por favor, no te vayas, padrino, yo tenía 8 años en Alcohólicos Anónimos entonces.
padrino, servicios. Ya había sido RCG. No, pinche servidorazo, ¿eh? Pero bien pinche atorado en mi recuperación. Por eso cuando hoy escucho a los superoradores de 4 años, 5 años, digo, no mames, güey. No, pues ¿dónde, güey? Si yo esa puta edad de los 8 años ya me andaba yendo a beber por las putas dependencias. Después de ese cuarto paso de ese inventario, padre, no creas que ya quedé así como de, voilà, ya quedó el pelo. No, sigue el proceso dentro de Alcohólicos Anónimos. Tengo que vivir mi sexto paso, el defecto te hace desechado y te hace infeliz. ¿Por qué lo dejó la mujer, puto? ¿Sí lo dijo en tribuna? No. No, pues ¿cómo les iba a decir? Pues si soy padre. Si me terapia a todos los divorciados. Si les decía, ¿dónde está su familia, hijo de su perra madre? ¿Dónde está su puta familia, culero? ¿Ya ve cómo usted mi doble A le funcionó? ¿Dónde está su familia? Ni modo que yo llegara a decirles que acababa de perder la mía, padre. Que me habían mandado a chingar a mi madre por puto infiel. Por haberme metido en una puta relación de un año cuando estaba embarazada. Que no se los dije, que me había atorado. No subí a tribuna a decirles que ya me había atorado. Que yo ya venía a ver, que yo ya veía venir el putazo, padrino. Que yo ya veía venir la separación. Y que me aferré y que le eché ganas y que le eché ganas, ¿no? Y que le eché huevos y que le pedí una oportunidad donde me la terapié, donde le dije, ¿no? Tienes de dos opciones, creerme o irte, güey, no te vayas. Catafixia 1, güey. Perdóname. Y ella todavía tenía su pancita, padre. Y se puso a llorar inconsolable. Inconsolable, se puso a llorar inconsolable. Me reclamó. Por Dios. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Te he dado lo mejor de mí. ¿En qué fallé, Michael? ¿En qué fallé? Toda mi familia se puso en mi contra. Ah, porque no les he dicho que era la tercera. Mi papá me dijo, no, hija, con ese güey no, ve el puto antecedente, ya tiene dos hijos, con él no, no seas pendeja, ve, lo va a un grupo de doble A. Eso duele. Me van a dar en su puta madre. Me habló la prima, me habló la mamá. Tú ya estás vivido, güey, no te pases de verga. Es nuestra hija, es la consentida, la amamos, güey. Por favor, aléjate de ella, güey. Tú ya tuviste dos familias, ya les diste en su madre. Y ella se puso en su contra y me la robé a la casa. Y le dije, tú decides tu familia o yo, hijo de su perra madre. Y ahí va la pendeja, créeme, güey. Pinche engañifas, culero, pinche maestro del engaño. Y luego ella devaluada, güey. Y no quería venir. Te seguí, me peleé con mi familia, me dejaron de hablar, toda mi familia me dejó de hablar. Te he dado lo mejor de mí, ¿qué te hace falta, güey? ¿Qué no te di? ¿En qué fallé? Chingo a mi madre, güey, chingo a mi madre, padrino, no es show. No estoy llamando una tribuna, güey. Así fue, acostada y llorando, embarazada. Un pinche desconsuelo bien culero, le rompí su corazón. Porque siempre he sido un hijo de perra egoísta. Siempre he sido un güey que ha atropellado los sentimientos, güey, de las personas, por la pinche satisfacción, por quererme vengar de la puta que me abandonó cuando era un niño, güey. Ya no es quien me la haga, sino quien me la pague. Ahí les va la perla. A mí las viejas que me han hecho mierda han sido las que tienen huevos bien puestos, que me han mandado bien bonito y a la verga. Chingue usted a su madre, puto. Hasta pa' coger es pendejo, ni eso sabe. Y son a las que más me he aferrado, a las pinches enfermas, güey. Son las que me han hecho cagada. Hablas, hablas, padrino, hablas. ¡Güey, te papimo! Es una forma de sacarse la terapia, padrino. Güey, pues te sacan las balas, güey.
gazpacho no es. Cuando me dice, contigo ya no soy feliz. Contigo ya no quiero estar. Ya no lo escuché. Nada más estaba esperando a que naciera el niño y bautizarlo para mandarte a ver. No me decía groserías, para terminar. Ya no confío en ti, güey. Me rompiste el corazón. Ya no te amo, Mike. Ya no quiero estar aquí. Entonces, como mi padrino me dijo que formara mi carácter, pues me salió lo padrino. ¿Está bien? Si crees que conmigo no está tu felicidad, pues ve y búscala. Ve y busca tu felicidad. Todavía mamón y soberbio, padre. Estoy haciendo siempre. ¿Y sabes qué? Que eso no fue lo culero. Sí me hizo caso. Sí fue a buscar su felicidad. Y eso no fue lo peor. La encontró, güey. La encontró. Por acá, por Coacalco. Después veía cómo subía las fotos. Creo, me imagino que ha de ser del Cerro de Aquil, los árboles y todo. Y no eran selfies, padrino, porque ella estaba así como a 5 metros. Decía, ¿quién le tomó la foto, güey? ¿Quién le tomó la puta foto? ¿Por qué cuando voy por el niño me lo entrega bien arreglada y bien vestida, taconada? No, ¿qué sale con esa puta maldita blusa morada escotada, güey? ¿Por qué se pone esa, hijo de su pinche madre? Con ese pinche brasier que levanta las chichas. ¿A dónde va con tacones? Y el domingo no creo que vaya al mercado, padrino. Y la pinche se lo tipe a todo lo que da, cargándome mi puta madre. Ahí cargando al chamaco, güey. ¡Mal! ¡Mal! Una pinche celotipia de su puta madre sufriendo, sabiendo, imaginando y pensando en dónde estaba a esas horas de las 6, 7 de la tarde, güey. Ya no traía la blusa morada, pa. Ya estaba dentro del jacuzzi. Chingándose una cervecita con ese güey, porque ese güey no es pinche alcohólico arrepentido. Ese güey sí tomaba y no se la hacía de a pedo, no andaba de puto en doble A. ¿Y eso? ¡Duele! No mames, todo el día stalkeándola, güey, en Facebook. Todo el día haciéndole cercos para saber dónde anda, güey. Todo el puto día sufriendo, güey. Yo no podía ver estas putas antenas de Ciscal y me ponían bien mal, padre. Porque este hijo de su puta madre era de acá, porque me terminé enterando que, pues, que era el concurso. Mal, güey, mal. Y es cuando empiezo a entender que yo en toda mi puta vida no he sabido amar, que siempre he sido un pinche puto egoísta, siempre he sido un egoísta. Yo siempre le puse la palabra amor a los más grandes errores, güey. Yo amo a mi vieja, yo no la voy a dejar por ti, porque la amo. Y a fundear, güey. Pinche depresión. Cuando nos separamos, yo ya veía venir el putazo, padre. Estaba en la sala de mi casa, con las luces apagadas. Empecé a llorar como Margarín Putón. Ya veía venir el putazo. Y aparte, chantajista. Y le dije, no te vayas a ir, güey. Déjame aliviar un chingón en el grupo. Porque si tú ahorita te vas, me va a cargar la verga con la depresión. No te vayas, güey. Me abrazó, consoló al pendejo este, así de su cabellito. Y me dijo, no te preocupes. Aliviánate, no me voy a ir. Ni 2 semanas pasaron. Que agarra sus cosas, que agarra su chamaco, porque se va. Ya vive por acá, por Alborada, para allá adentro, hasta allá adentro.
Y sí, güey, ese mismo día que se fue, güey, me quedo en el cantón, está el sillón de ahí de la sala, me siento ahí y que empiezo a sesionar con el chanclas, padre. Que empiezo a sesionar con ese puto. Chingaste a tu madre. Así, en mi mente, chingaste bien a tu madre. Ni doble A te sirvió, hijo de tu puta madre. 8 años llevas en Alcohólicos Anónimos y sigues siendo un puto fracasado. Ya llevas 3 pinches relaciones, 3 hijos de 3 mujeres, hijo de tu puta madre. Valiste bien verga, ya no tienes ni siquiera trabajo, ya se te fue la mujer. Chingaste a tu madre, y lo menos es de que vuelvas a beber, culero. Suicides, hijo de su pinche madre. Aviéntese por la puta ventana, güey. Que se lo cargue su puta madre. Y así empecé a entrar en un pinche pedo de ansiedad, padrino, te lo juro. Con pinches ganas de salir corriendo a la puta calle, con desesperación, con angustia, de que me sentía mal de la puta depresión, de que esta culera dónde estaba, un pinche día insolado, así como se siente ahorita, un pinche calor abrasador de depresión, de ansiedad, de locura, carnal. A fondear, padrino, a fondear, pinche puta depresión. Tuve que entender cosas que no había entendido, güey, durante esos años. Lo volví a leer en el cuarto paso. Dios nos dotó de instintos, y uno de ellos es un instinto de seguridad emocional, el cual nos hace buscar protección, cuidado y cariño. Es normal quererse sentir amado por tu pareja, güey. ¿Pero qué pinches niveles los llevó Michael? Un puto insatisfecho siempre de la puta vida, padrino. Insatisfecho de relaciones personales. Insatisfecho de dinero. Insatisfecho, güey. Insatisfecho de las putas finanzas. Insatisfecho con la vida. Insatisfecho con los hijos. Insatisfecho con los padres. Una pinche insatisfacción bien culera. Un pinche vacío bien culero que no se llenaba. Yo decidí poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un ser humano. Y las personas tienen fecha de caducidad, padrino. El amor del ser humano tiene caducidad. El amor del ser humano puede terminar en cualquier momento. Nosotros hemos abrumado a nuestras parejas, padrino, con exceso de exigencias de amor. ¿Te gustó? Sí, mucho o poquito. Mucho. ¿Cómo se me ve este vestido? ¿Bien? Bien, te ves guapa. No, no es cierto, dime la verdad. Te lo juro, amor, te ves guapa. Me gusta ver más cómo se te ve el otro. Sí, porque con este me veo gorda. ¿Me amas? Sí, sí te amo. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho? 2 vueltas a la luna y de regreso. Es muy poco. Ámame más. Ámame más. Porque no me amo. Y todas las veces que te pregunto si me amas, es porque quiero amarme. Pero no tengo la capacidad de amarme a mí mismo. Entonces lo hago a través de la proyección de otras personas. A través de la aceptación de otras personas. A través de la aprobación de otras personas. No me gusto a mí mismo. Por eso te pregunto todo el puto día si te sigo gustando. O si hay alguien que te guste más que yo. O si te gusta cómo te hago el amor. Porque soy muy pinche puto devaluado. Y en el caso de las mujeres, ¿qué tan devaluadas? ¿Verdad también? Que buscan la aceptación de un cabrón borracho a través de darles las nalgas. Piensan que es con lo único que pueden entretener un hijo de su puta madre. Es que me lo traigo así. Nada más me traigo el bizcocho. Fíjate cuáles son tus recursos si no estás bien pendeja de malvada. Perdón si se ofenden. Pero cuántas mujeres quieren retener a un hijo de su perra madre dando las largas, gustarles. A huevo tienen que enseñar bien las chichis y a huevo tienen que enseñar bien el culo. Y luego se ofenden en el Facebook que les pongan mamadas. No porque me vista así, qué razón para que me estén insultando. Hija de mi vida, es que de verdad, los hombres estamos bien putos enfermos.
Menos en Facebook nuestro puto comportamiento. ¿No ves que a las putas las queremos volver santas? ¿No ves que a las santas las tratamos como putas? Entonces la tesis de Alcohólicos Anónimos en el tema del amor es: ámate a ti mismo, recupérate, corta tus equivocadas dependencias, quítate el miedo a no tener lo suficiente de lo que estás buscando. Deja de abrumar a las personas que te rodean, los tiranizas preguntando todo el puto día: ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Por qué apagaste el celular? ¿Por qué estabas en línea a tales horas de la noche? ¡Pinche abyecto! ¡Pinche calle en la verga! ¡Pinche inseguro! ¿No te hartas de vivir siempre con miedo al lado de tu pareja? ¿Cuántas pinches relaciones has perdido porque abrumas a las personas? ¡No te abandonan! ¡Haces que te abandonen, güey! ¡Pinche inseguro culero! ¡Pinche celotípico culero! Pero cuando se te ha dicho, sea rigurosamente honesto, punto. No has querido aflojar tu pinche celotipia. No dices que le escribes a tu pareja 50 putas veces al día, güey. Que acaban de coger y ya quieres otra vez estar mamando el fierro. ¡Carajo! Te dice ahí, ¿no? Estos los protectores huyen o mueren y nos quedamos solos y atemorizados para desintegrarnos. Porque no sabemos lo que es el amor. Porque no se puede dar lo que no se tiene, dice la literatura. Y es bien cierto que no se puede dar lo que no se tiene. Aprenda más, cabrón. ¿Y cómo es eso? Corta sus equivocadas dependencias. ¿Y cómo las puedo cortar? No se puede corregir algo que no se conoce, dice el cuarto paso. Inventaríese bien cómo, cuándo y dónde se descoyuntaron estos sus instintos, güey. ¿En qué momento empezó a buscar la aceptación de las personas, güey? Para aceptarte a ti mismo. ¿Por qué te desmadra tanto que alguien te diga que no te ves bien, que estás feo? ¿Por qué todas las novias que tuviste, que tu madre desacreditó, las cortaste, güey? ¿Por qué si a ti te gustaba esa persona y nada más tu hermana dijo, es que tiene su nariz así como rarita, fuiste y la cortaste, güey? Siempre dependiendo de las personas, siempre dependiendo de la opinión. No se tiene el pinche carácter de tomar decisión. Le preguntas como a 30 personas antes de tomar una decisión. Quisieras encontrar a alguien que te dijera, toma esta decisión, compra ese coche, pon ese negocio, córtalo, córtala para empezar a tomar decisiones. Yo a mis ahijados les digo, decide, y en base a eso va a ser el apadrinamiento. Pero ¿cómo ves tú? ¿La corto o no la corto? Decide, decide, y en base a eso va a ser el apadrinamiento. Si decides terminarla, hay apadrinamiento para cuando la termines. Si decides continuar, también hay apadrinamiento. Pero decide. Lo terapéutico de este proceso es que aprendas a decidir y que formes tu carácter, güey. Pero el tema te dice servicio. ¿Cómo poder liberarme de este egoísmo, padre? ¿Cómo poder amar como lo hizo San Francisco de Asís? Sin ser amado. Ya entendí que la tesis de doble A es amarme a mí mismo y es amar sin esperar nada a cambio, nada devuelto. ¿Cómo es eso? Está en el tercer paso. Corte sus equivocadas dependencias con dependencias sanas. Y eso empieza a ser el grupo. Y eso empieza a ser el servicio. Y es cuando me empiezo a tomar amor al servicio. Para el tamaño de mi enfermedad, he tenido que ser coordinador, he tenido que ser secretario, he tenido que ser coordinador de información al público, he tenido que ser coordinador de literatura, he tenido que ser representante de las oficinas intergrupales, te recuerdo, soy tradicional, he tenido que ser representante de los servicios generales, RCG, he tenido que ser coordinador del Comité de Instituciones Carcelarias del Cuarto Distrito de Izcalli. He tenido que entrar a los penales, he tenido que ir a las clínicas, he tenido que entrar a los hospitales con los encamados, no es choro, Marina. He tenido que entrar a las cárceles de paso a pasar el mensaje. Michael ha tenido que estar en exceso de Alcohólicos Anónimos, exceso de Alcohólicos Anónimos, para mi enfermedad. Si tú te sientes chingón y muy, muy, muy verga, pues ya igual y estés
preparado para ir a hacer la fórmula del séptimo paso, la que no le sirve a los alcohólicos, de ir por dinero, de ir por finanzas, de ir por lo que tú crees que es el amor, de ir por lo que tú crees que es la felicidad y mandarnos a bien a chingar a nuestra madre, a los alcohólicos. Nada más te recuerdo que esa pinche fórmula a los alcohólicos nunca nos ha dado buenos resultados, güey, porque siempre hemos confundido los medios con los fines y vamos en búsqueda de lo que creemos que es la puta felicidad, y cuando tu chingadera con patas te manda a chingar a tu madre, siempre termina regresando, güey, o borracho, o al grupo a buscarlo al padrino. Y ahora sí quieres ir a la hacienda, y ahora sí quieres ir desde la avanzada, y ahora sí quieres ir de apoyo, y ahora sí bien, bien, bien pinche acomedido en la avanzada, ¿no? Ahora sí lavas, ahora sí barres, ahora sí trapeas, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, hijo de tu puta madre, ¿cuánto tienes que descender, hijo de tu pinche madre, güey, para que te salga el amor por el servicio, güey? No fue sino hasta que tu pinche protector huyó y te mandó a la verga porque ahí en la verga que regresaste con nosotros. Esa fórmula a los alcohólicos no les funciona, güey. Aquí es la búsqueda de la formación del carácter. Busque a Dios. Busque una base espiritual para su recuperación. No es dinero lo que necesitas. Bienaventurados los pobres. Los pobres de espíritu. Porque ellos encontrarán el reino de Dios. Bienaventurados los que buscan justicia. Esas injusticias que tú dices, yo no debería de estar en esta puta tribuna. Tuvo que haber sido ese pinche pasado de verga. Yo aquí estoy por los pecados de otras personas. Yo no debería de estar aquí. Cuando buscas esas justicias dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando muy sutilmente y discretamente dices, Dios, haz justicia. O sea, Dios, véngate por mí. No has querido aplicar esa fórmula. Ve, ve, haz un chingo de dinero. Busca el amor en las personas. Nunca te ha funcionado, siempre has llegado llorando. Haz mucho dinero, a ver para qué te alcanza, güey. Porque has tenido dinero y no has sido feliz. Has querido comprar el amor y cuando se te acabó el dinero te mandaron a chingar a tu madre. Ah, has tenido buenas parejas porque traes bonito carro, hijo de tu puta madre, pero a ver que te abrace tu carro, a ver, pon tu dinero en la pinche cama y que te abrace tu dinero. Dile a tu dinero que te diga que te ama. Por eso es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un pinche rico al reino de Dios. Y no significa que los ricos no van a entrar al reino de Dios, significa que difícilmente van a entrar al reino de Dios porque no se quieren desprender de esas pinches dependencias que no les permiten amar como lo hizo San Francisco de Asís, güey. Porque un pinche alcohólico me cae de madre egocéntrico en extremo, güey. Hasta cuando da, trata de sacar la mejor puta parte. Porque cuando hace servicio, quiere que digan, ¿viste? Qué buen servidor soy, hijo de tu puta madre. Esa fórmula a nosotros no nos sirve, compañeros. La fórmula del amor nos la vino a traer un señor hace más de 2000 años, güey. Un señor que vino y dijo, yo les traigo un nuevo mandamiento. Y no es menor que le amarás a Dios sobre todas las cosas. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el amor. Nos lo enseñó el gran maestro. Nos lo enseñó nuestro padre. Esto es de amor al prójimo. Es decir, amor al servicio. Sí. ¿Cómo me he enamorado del servicio? A través de la pinche práctica constante, güey. De liberarme de mi pinche egoísmo. Y ver cómo a través del servicio me fui liberando de esa puta, dependencia de esas personas, güey. Que yo el día de hoy ya no sufro si estoy solo o no estoy solo, güey. Que el día de hoy yo ya no necesito un ser humano para sentirme amado a mí mismo. Que el día de hoy me siento capaz de compartir mi felicidad con un ser humano, pero sé que mi felicidad ya no depende de esa persona, güey. Que esa pinche fórmula nunca me funcionó porque se fue, padrino, se fue. Y yo pensé que siempre iba a estar ahí. Y se fue. Porque no estaba obligado a quedarse. Porque es libre, güey. Porque no te quiere. Porque ya no te ama, porque se le acabó el amor, porque así es el amor de un pinche ser humano, se acaba, tiene vigencia. De verdad, pregúntate, ¿quieres tener esa persona a tu lado solo por no estar solo, güey? No, ese es uno de los actos más egoístas de esta puta vida, güey. ¿Qué no viste la caricatura de Heidi cuando dejó ir a volar al pajarito, güey? Y que regresó solito a la jaula, pinche pájaro, pendejo, que no conocía más allá. Sí, regresa.
¿De verdad quieres tener esa persona a tu lado? ¿De verdad quieres que regrese esa persona, güey? Que no quiere estar contigo porque si quisiera estaría a tu lado, güey. Solo porque tú no te sientas mal, güey. Solo por no estar sin esa persona. Eso no es amor. Estás pensando en ti. Le estás pidiendo a Dios, güey, lo que crees que es bueno para esa persona. Por favor, hazle ver que soy yo, que nadie lo va a amar más que yo. Que nadie la va a amar más que yo. No es cierto, güey, no es cierto. El único que puede amar de esa manera es Dios, güey. Ojalá y lo encuentres. El amor de ese Señor es infinito. Infinito, padrino, infinito. Jesucristo, el amor de Jesús es infinito. ¿Cuál fue su pecado de ese Señor? Venirle a decir a los tarados, sálense los unos a los otros. Ese fue su pecado. Eso fue lo que Él vino a enseñar. Y eso le costó la vida. Ese Señor en Getsemaní le dijo, si puedes pasa de largo este trago amargo, pero sea como tú quieras. Y aquí tantito vemos que la pareja ya se quiere ir. ¡Ay, Señor, que no se vaya! Oye, güey, está bien. Sí, sí, sí. ¿Qué nos dio? Amor, nada más. Él amó como nadie había amado. Amó a la prostituta y fue juzgado por ella. Y le dijo, permíteme, dame chance. Vine a tu casa y no me lavaste los pies, ni me ungiste aceite, ni me lo secaste. Y esta mujer con su llanto, esta mujer lo secó con su cabello. Y aquí entran las compañeras y de putas no las bajamos, padrino, por cómo se visten, se arreglan, por su pasado, por su sueño pasado. Se nos olvida que quizá esa niña, güey, o esa compañera o esa mujer, su instinto sexual y emocional lo corrompió un hijo de su puta madre pasado de verga que se llamaba padrastro, tío, primo, papá, hermano. No sabemos, no sabemos. Ella no eligió la vida que quería, sin embargo, las circunstancias de la vida la llevaron a tener que estar dando las nalgas para buscar la aceptación de un hijo de su perra madre. Y aquí las que más atacan a las mujeres son las propias mujeres. Yo no, padrino, yo las quiero mejor. Y las abrazo con las más bellas. Hablas, padrino. Y ese señor que dijo, espérame. Le dice a José de Arimateo, espérame, güey. Es mi hija. Tu gran amor y tu arrepentimiento. Fíjate, madrina, ¿qué le dijo? Sé lo mucho que has pecado. Sé lo mucho que has pecado. O sea, no le dijo, no, hija, eres reputa. ¿Cuántos te cogiste, papá? ¿Oye? ¿No? ¿No la juzgó? ¿Y él podría juzgarla y no la juzgó? Doble A es amor al prójimo. Yo he abandonado hasta mi familia, padrino, a mis hijos por estar en Alcohólicos Anónimos. Qué pinche necesidad de traer a mi hijo una junta de Alcohólicos Anónimos a que esté escuchando, güey. Mucha gente critica, no sabe, güey. Pero algo es cierto, ese morro nunca ha visto a su papá borracho ni golpear a su mamá, güey. A mí se me ha tratado de fanático en doble A. Mi propia familia me ha dicho, ¿qué vas al reclusorio, güey? ¿Qué necesidad? Me dice mi padre, neta, ¿qué necesidad de ir al reclusorio? Nada, pa, nada más voy a ahorrarte las visitas. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve en el hospital y viniste a mí. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo hice estas cosas por ti, padre? Cuando las haces por mis hijos, los más humildes, es como si me las hicieras a mí. Y cuando a mis hijos, los más humildes, me los maltratas, hijo de tu puta pendeja madre, idiota, güey, es como si me lo hicieras a mí también. A ese pinche indigente lo mandé yo. Moví los hilos, conspiré para que llegara tu grupo. Porque consideré que Luz de Vida, güey, era un buen grupo para que llegara.
A esa mujer a la que no la bajas de puta, güey, moví todos los hilos para que llegara luz de vida y de puta no me la has bajado, güey. Lo que le hagas a mis hijos, los más humildes, güey, es como si me lo hicieras a mí. A eso voy al reclusorio. A eso voy a los grupos, padrino. Exceso de doble A. Yo estoy condenado de por vida a estar en pinches estados críticos de depresión si yo me alejo de Alcohólicos Anónimos. Ya hice la prueba un par de ocasiones. No bebí, pero fui embriagado por mis putas emociones. Esas pinches depresiones las conoces perfectamente bien, compañero. Y estoy seguro que alguien, esta pinche noche, aquí sentado, en esta reunión, alguien está teniendo pedos de depresión. Chingo a mi madre, que más de uno, dos o tres traen pedos de depresión y no salen de ella, güey. Y no salen de ella. Ya me cayó. Yo la única fórmula que encontré, madrina, madrinita chula, fue a través del servicio. El día de hoy le tengo amor al servicio, el día de hoy amo a los adictos. Yo me consuelo en la depresión de los compañeros, madrina. Ahí me consuelo porque cuando los empiezo a alivianar y me cae de madre, les doy palabras para arriba, güey, para arriba. Empiezo yo a sentirme reconfortado, madrina. Empiezo a retroalimentar mi espíritu. Mi espíritu se empieza a alimentar del dolor ajeno, madrina. Empiezo a saciar mi espíritu. No solo de pan vive el hombre, mi espíritu necesita alimento. Y ustedes son alimento para mi alma, compañeros. Ustedes los depresivos, déjame decirte una cosa. Esa pinche depresión la generó tu dependencia abyecta a los putos seres humanos. Y la única forma de liberarte de esa pinche depresión es a través del amor de Dios. Ojalá y lo encuentres, por eso tienes depresión. Porque eres muy codependiente, güey. Porque sigues confundiendo los medios con los fines, por eso no sales de la depresión, compañero, porque estás demasiado concentrado en ti. Mira, padrino, me quiero hasta aventar. Quiero decirte que no estás solo, tú el que tiene depresión no estás solo. Llénate de doble A, vuélvete loco como yo. Sí, mete sí, tu pinche locura en locura, mete tu locura en locura, güey. Enamórate del servicio, enamórate de Alcohólicos Anónimos, güey. No te mueras borracho, no te mueras drogado, hijo de tu puta madre. Sigue caminando, sigue avanzando, no permitas que nadie te diga que no vas a poder. Libérate de tu egoísmo, eso es a través del servicio. Ama a los pinches adictos como lo hizo mi padre, güey. Él abrazaba leprosos. Él sanó paralíticos. Él resucitó muertos. Y nosotros lo crucificamos. Lo negamos 3 veces, compañeros. Lo traicionamos, nos vendimos por 30 putas malditas miserables monedas. Y lo seguimos vendiendo por menos que eso, güey. ¿Dónde están los que deberían de estar en las sillas vacías, padrino? ¿Dónde están? Recuperando a la familia, recuperando las finanzas. No van a tener la humildad que se necesita en esos casos de emergencia, dice el paso 7. Van a regresar cuando traigan la pinche verga bien atravesada, como todos regresamos al padre. Le dimos unos latigazos. Le pusimos una corona de espinas. Si a veces con una de dedoyecta andamos de putos, padre. Lo injuriamos, lo traicionamos, lo hicimos cargar una pesada cruz y todavía lo iban madreando en el camino, le aventaban piedras, lo escupieron. Fuimos obstinados con él, pues no que din verga, a ver, sálvate. Pues no que tú, que el rey de los judíos, güey. No que hijo de Dios, a ver, sálvate, güey. Lo subimos a una cruz, le pusimos unos clavos, le montaron sus piernitas, lo clavo, güey. Y todavía desde abajo la gente que nos seguía le gritaba:
A ver, bájate de la cruz. A ver, sálvate. No se puede salvar él mismo. ¿Qué tan mierdas fuimos con él? ¿Qué tan mierdas? ¿Qué tan mierdas fuimos con él, padrino? Que hasta lo hicimos sentir solo. Nadie lo visitó cuando estuvo en la casa. Todos los culeros que dijeron, güey, que iban a estar con él al final, ni cierto. Se fueron a esconder. Se chingó el servicio él solo. Y para rematar, una lanza en su costillo. Su único pecado fue venir a decirnos, güey, ámense los unos a los otros, los he querido ver reunidos siempre como los pollitos bajo las alas de la gallina y no quieren, güey. No quieren, son egoístas, les vale bien harta verga todo. ¿Quién está dispuesto a sacrificar de su tiempo, de su dinero, de sus energías, güey, porque se salve otro ser humano? ¿Quién? Ama a tu prójimo, güey. Los fariseos, ¿qué? Que traigas a tu primo, a tu tía, a tu amigo, a... No, güey, pues ¿eso qué? También lo hacían los fariseos. ¿Qué mérito quieres tener de que trajiste a tu hermano y a tu primo? Trae al Sancho, hijo de tu puta madre, a ese al que odias. Perdona a tu infractor. Y lo único que gimió mi jefe fue, ¿por qué me has abandonado? Lo hicimos sentir solo, ¿eh? No, la puta gente somos culera. A ese ser divino lo hicimos sentir solo. ¿Qué tan mierdas debemos de ser los seres humanos, padrino? Para haber hecho sentir solo a un ser divino, ¿eh? Alguien que se supone que está calibrado. Tanto que hasta lo hicimos dudar de su padre, que su padre lo amara. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todavía antes de morir se echó la última oración. Perdónalo. ¿Por qué? Sabe lo que haces. Pero la Biblia no puede decir perdónalos porque son bien pendejos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, por su pinche ignorancia. Cada que corremos un compañero de Alcohólicos Anónimos porque recae mucho, es por ignorancia, compañeros, ¿eh? Esas discusiones de correr a alguien se acaban con cinco palabras. ¿Qué hubiera hecho Todopoderoso, dice la quinta tradición? ¿Los quieres correr porque recae mucho? Porque intoleran, porque rompen el bienestar común y porque son demasiado putas y los padrinos se distraen y van a perder su espiritualidad y ya no van a liberar ni poder exorcizar en la hacienda si la madrina distrae al padrino, ¿no? Y empezamos a comportarnos como los que juzgaron a nuestro Señor. Y yo era de los mamones que decía, padrino, no, si yo hubiera estado en la época de Cristo, yo sí me ponía los latigazos. No, yo sí. Y aquí en doble A, traicionando a tu vida, hablando mal de coreano. Menos te hubieras puesto con pinche latigazo. Si tu mamá te calibró a cinturonas, si andabas de puto. Ahora imagínate unos chicotazos de esos de aquel tiempo. ¿Qué es el programa de Alcohólicos Anónimos? Amor al prójimo, como a ti mismo. ¿Está aquí, no? Amor al prójimo, ¿cómo? No le cobres, no lo corras, no lo juzgues, no puedes ser juez, jurado ni verdugo de tu propio hermano enfermo. No lo obligues a nada. Si no quiere cantar alabanzas, no lo obligues, güey, dale su tiempo, viene enojado con ese señor. No lo obligues a nada, no le exijas nada. No lo corras, no lo juzgues, no le cobres. Como a ti mismo, recupérate, no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes. Amor al prójimo, ¿cómo? A ti mismo. El programa de Alcohólicos Anónimos es eso, compañeros. Qué pinche pequeña casualidad, ¿verdad, madrina?
que eso sea lo real, amor al prójimo como a ti mismo. Es un programa de 36 principios que nos capacita y nos faculta, Padrino, para amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso primero nos meten a los 12 pasos a la recuperación, para que nos amemos a nosotros, para que habiendo obtenido un despertar espiritual como la práctica de estos pasos, güey, podamos llevar el mensaje. ¿A quién se lo vas a llevar? Al prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo, como te lo pasaron a ti, güey. Recupérate, salva tu vida, libérame de estas dificultades, es el quinto capítulo. Libérame de estas pinches dependencias abyectas que le tengo a las personas para servirte mejor. Ojalá y Dios nunca parte sus hermosos ojos sobre de nosotros, Padrino, los adictos. Ojalá y nunca salte de nosotros, güey. Porque parecemos putos perros y gatos, parecemos pinches llenas. La idea de tres potencias es esa, Padrino. No es que tres potencias esté abriendo grupos y franquicias. No, no estamos haciendo eso. Ni péguense con nosotros y a Luz de Vida pónganle tres potencias. No, eso no es tres potencias. No estamos vendiendo esa idea. La idea es, vamos a dejar de pelear entre tradicionales 24 y 45, güey. Ese señor nos ama igual a los tres. Nos ama igual, nos quiere ver juntos. Alguien en alguna ocasión nos dividió y nos dijeron que cada quien por su lado. El día de hoy tengo ganas de decirle que eso no era cierto. Que nos necesitamos los unos a los otros, güey. Que solos no podemos. Que hay gente afuera que se está muriendo, Padrino. Y que nos lo van a echar en cara. ¿Qué hubieran hecho los pinches cuarto y quinto, los 24 de los tradicional, si hubieran dejado de estar peleando como pendejos? Si hubieran dejado de estar peleando en sus grupos, qué grandes cosas hubieran hecho. Para mí eso es amor al servicio. Yo así me enamoré del servicio, Padrino. Cuando me liberé de mi egoísmo, me di cuenta que hay más gente sufriendo dentro de los grupos que afuera. ¿Por qué? Porque aquí ya somos conocedores de la verdad. Y no nos podemos liberar de esas depresiones. Compañero, compañera, si estás en una pinche depresión, échale huevo. Lo que te está pasando no es malo. Se está desinflando tu ego. El programa, cada uno de sus 12 pasos, es un ego reductor. Lo que te está pasando con tu depresión es bueno, es sano para ti. Tu ego se está reduciendo, güey. Estás en el proceso de obtener un despertar espiritual y a tu ego no le está gustando, güey. Por eso hay tanto pinche dolor, por el apego a las cosas, a las personas y a las circunstancias. Eres un ser de luz que está tomando conciencia de lo que eres. Eres un ser de luz. Eres un hijo de Dios, compañero, compañera, es un hijo de Dios y estás empezando a ser consciente de ello. Por eso el ego está sufriendo, porque estás aprendiendo a desapegarte, güey. Dios no sería tan culero como para darnos un instinto material sin que nosotros no quisiéramos tener cosas materiales. Dios no sería tan culero para darnos un instinto de seguridad emocional para que no quisiéramos tener un poco de aprobación de nuestras parejas, güey. El pedo no es ese, el pedo es que nosotros hemos exigido más de lo que merecemos, güey. ¿Quiere ser usted feliz? Dice el séptimo paso. Reduzca sus exigencias a usted y a las demás personas. Se vale que quieras escuchar que tu pareja te ama. El pedo es que tú la amaste con tanta pinche exigencia de amor y de aceptación. Por eso sí, güey. Sí te amaba. La conquistaste, eres un coqueto. El pedo, güey, es que empezaste a pensar que era de tu posesión. Y cuando esa persona decidió irse porque es libre de irse, te quedaste solo y atemorizado. Baja esa persona del pedestal y pon ahí a Dios. Pusiste a un ser humano imperfecto. Dios es perfecto, depende de él. De lleno,
Muchos, ya con esto termino. Muchos tenemos ideas fervorosas de Dios, padrino. El pedo es que lo dejamos fuera de nuestros asuntos, porque no hay tanta fe. Muchos de nosotros andamos en el camino de la fe, pero sin fe. ¿Por qué no puedes salir de la depresión? Porque no tienes fe. Y te lo compruebo. En cada uno de los milagros de mi Señor Jesucristo, siempre dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Él no dijo, soy bien verga y yo te salvé. No, revisen bien el libro y dice, tu fe te ha salvado. Ese señor era tan humilde, pero tan humilde, que no era como yo de mamón, ¿no? ¿A cuántos alcohólicos se ha ayudado? No, él siempre dijo, tu fe te ha salvado. Señor, en mi casa muere este mi criado y lo quiero como un hijo. Llévame a tu casa. No es necesario, no soy digno de que entres a mi casa. Yo sé que con que tú digas que sea, así va a ser, porque yo así lo hago con mis centuriones. Y dice, no mames, nunca he visto una fe como la de este cabrón. Tu fe salvó a tu criado, ya se salvó, ve. Todos los milagros que hizo, padrino, dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿por qué no salgo de mi depresión? Porque tu fe no te ha salvado. Porque no tienes fe en ese sentido. Crees que existe, pero no tienes fe en él. No sueltas, no sueltas, no se lo sueltas. Hijo, dámelo, por favor. Yo soy el experto, yo soy el maestro. Suéltalo, güey. No te aferres, lo estás lastimando y estás sufriendo tú. Suéltamelo, güey, suéltamelo. A ver. Entonces, el problema es falta de fe. ¿Y cómo es la fe en Alcohólicos Anónimos, padrino? ¿Cómo dice el tercer paso, compañero? Entonces, nos encontramos en este camino con una inscripción a un lado que decía, ¿este es el camino de la fe? ¿Qué obra? ¿Qué obra? Es una fe operante, compañeros. No tienes fe en Dios porque nada más estás sentado sin hacer nada. No llevas el mensaje, no apoyas, te haces pendejo, nos has cambiado por las finanzas, güey, nos has cambiado por la vieja, güey. Este güey seguramente por eso se fue, padrino. Se lo van a traer bien tenso, como si así lo hubiéramos tratado nosotros al maldito. Nos quedábamos con él antes de que tuviera viejas tantas horas de la noche. Gracias a nosotros el día de hoy está salvando su matrimonio. ¿Qué sé yo? Estoy teorizando, ¿eh? Es un ejemplo, nada más. Es un ejemplo. No pensaba, dice. Es una fe que opera. ¿Te quieres liberar de tu depresión? Solo tu fe te va a salvar. Y en doble A, es una fe operante. Ponte a hacer servicio. No lo hagas con amor, ¿eh? No lo hagas con amor. Hazlo porque más te vale, dice el séptimo paso. Porque en esta etapa de la vida, estás fuertemente presionado a hacer las cosas como es debido. Al tiempo, vas a encontrar una forma de vida que te guste. Te vas a enamorar del servicio tanto como yo. Compas, yo amo doble A, yo estoy enamorado de doble A. Llegué a los 22 años, padrino, tengo 39 años de edad. Estos 16 años he estado de lleno en Alcohólicos Anónimos, no fue una virtud. Amo a doble A, a mí me apasiona doble A, amo a doble A, los amo a ustedes, yo amo una junta de Alcohólicos Anónimos. Ustedes pensarán que el lugar donde más disfruto estar es mi casa. No, padrino, me gusta estar en mi casa, pero yo no hay nada que disfrute más que una junta de Alcohólicos Anónimos, mi viejo. Gracias, padrino. Gracias, compañeros. Perdón si rompimos autonomía este tiempo. Un grupo bonito, de mucha membresía. Ya me imagino qué de pedos han de tener aquí. Que sí ya le vio las nalgas a mi vieja. Que sí ya le cantó a mi novia. Que si el pinche padrino se quiere coger a mi novia. No, ya me imagino. No, si hay en el 11 de abril que somos como 15 nada más, que de pedos, güey. Ya me imagino aquí. Cuiden su grupo, ámenlo. Lo que le va a hacer daño al grupo no va a venir de afuera, ¿eh? Nace aquí con una pinche célula cancerígena. Ese hijo de su puta madre, intrigoso,
ese culero chismoso, ese güey que se la pasa criticando, juzgando, hablando mal, llevando y trayendo, pónganse chingones con ese güey. Esa célula de cáncer va a propagar el pinche cáncer en el cuerpo. No lo conozco, no sé quién es. ¿Eras tu padrino? ¿Ya no? Cuídenlo, si lo aman, cuídenlo. Yo amo mi 11 de abril. Muchas gracias nuevamente, padrino. Compañeros, Dios los bendiga. Gracias y felices 24 horas.